importante victoria, la recuperación de la isla de Menorca, efemérides que nos sirve año tras año para examinar los servicios que las Fuerzas Armadas prestan a España. Hoy es el día en el que todos los soldados de España, de los ejércitos y de la Armada, hacemos balance. Comprobamos lo que hemos hecho en el año que acaba de concluir y cómo lo hemos hecho. Y estimamos lo que tendremos que hacer en el año que comienza y cómo podremos hacerlo. Como siempre, nos acompañan autoridades civiles y amigos, representantes de la sociedad para que servimos y a los que, de corazón, les damos las gracias por estar aquí. Lamentablemente no hay en este Palacio de Capitanía espacio suficiente para reunir a todos y a cada uno de los militares que día a día cumplimos con nuestras obligaciones en esta bellísima zona de España. Pero presentes o convenientemente representados, todos, en ocasiones tan señaladas como esta, sentimos sobre todo el orgullo de ejercer esta noble profesión. Una profesión que precisamente nos anima a profesar, como el propio término indica, la fe que tenemos en nuestra patria. A profesar la fe que tenemos en España, nación de raíces milenarias que, como lo señala la Constitución, consideramos indivisible y eterna. A profesar la fe que tenemos en los españoles, de todos los pueblos y regiones, convencidos de que sabrán estar siempre a la altura de las exigencias de la historia. Y a profesar también la fe que, en definitiva, tenemos en nosotros mismos, la que reclama esa religión de hombres honrada a la que fuimos afiliados hace siglos por nuestro insigne poeta. Y profundamente creyentes en esa fe, manifestamos, hoy como siempre, nuestro compromiso total a trabajar, y si fuera preciso, hasta morir por ella. Nuestro compromiso, sí, nuestro mayor valor, nuestra mejor arma, paz y seguridad. Estos son nuestros verdaderos objetivos, los que demanda nuestra permanente misión. Y en su empeño, nuestros soldados y marineros trabajan todos los días del año, lo están haciendo ahora mismo en este preciso instante, para asegurar la legalidad internacional y el libre ejercicio de nuestra soberanía sobre los espacios terrestres, marítimos y aéreos que nos pertenecen y que España explota legal y libremente para tratar de alcanzar mejores cotas de bienestar para todas sus gentes. Estén presentes cuando y donde sea necesario para luchar contra el terrorismo, la piratería, el tráfico ilegal de personas y mercancías, contra el deterioro del medio ambiente, el expolio de nuestro patrimonio cultural y para preservar también la propia integridad de la población en situaciones de emergencia de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. Pero también lo hacen en aquellas otras zonas del planeta donde las agresiones contra el derecho internacional puedan comprometer los intereses de España. En el Cuerno de África, donde integrados en la operación Atalanta de la Unión Europea, seguimos combatiendo contra los intrépidos piratas para asegurar la libertad de navegación del Océano Índico y el Canal de Suez, y para proteger a nuestra flota pesquera. Este año, una vez que se produzca la salida del Reino Unido de la Unión Europea, España asumirá el mando de esta operación desde un nuevo cuartel general en Rota. Y en el Mediterráneo Central, frente a las costas de Libia, donde integrados en la operación Sofía, también de la Unión Europea, seguimos luchando contra las crueles mafias que se dedican al tráfico de personas, para prevenir no solo los flujos de migración irregular, sino evitar al mismo tiempo que mueran más inocentes en la mar. Y en todo el Mediterráneo, donde integrados periódicamente en la operación Sea Guardian de la OTAN, mantenemos el conocimiento del entorno marítimo para prevenir el sanguinario terrorismo internacional y contener otras preocupantes amenazas. Y más allá de estas prevenciones básicas, nuestros buques y aeronaves y soldados, de acuerdo con los intereses determinados por el gobierno de la nación, siguen promoviendo la paz, la seguridad, el progreso y el bienestar en países o zonas del planeta potencialmente inestables, con escasa gobernanza, o en aquellas otras zonas afectadas por graves crisis humanitarias.